Bueno, tiene el vino de papa. No. No, yo tengo, yo solo hago de fresa, guayama, nance, arrayán y jaboticagua. ¿A qué precio tiene el de vino San Carlos? A 140. ¿Y cuál es el más cómodo? ¿O todos? Todos cosas? Manejamos el mismo precio, no importa cuántos años tengan de fermentación, siempre manejamos el mismo precio. Pero este es algo típico, ¿verdad? De, sí, de aquí de la de aquí ciudad. De la ciudad. Pues me llevo uno. Si gusta puede probar el de guayaba, tengo degustación gratis. Bueno, entonces vamos a probar el de guayaba. Vamos a llevar un vino, pero vamos a probarlo primero. Vamos a deleitarnos con esta pequeña muestra. Estamos en vivo en directo a través del canal Cultura C.A. Todos los suscriptores pues ya saben del vino de La Esperanza. Sí, ¿a qué número nos podemos contactar si alguien necesita uno de estos vinos o por encargo lo pueden hacer? Sí, o no? Sí, lo pueden encargar, me pueden escribir al 9600-7551. También nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Vino San Carlos. Entonces, Volantes, ¿para dónde se lleva el vino de San Carlos o el de Arrayán? Este vino de pera me lo voy a llevar para los Estados Unidos. Allá se lo voy a llevar a unos amigos allá, amigas, para que prueben la cultura hondureña. He hecho de aquí de La Esperanza. De la Esperanza, Intibucán, Honduras. Vamos a llevar allá. ¿A qué lugar exactamente? Vamos a llevar para Carolina del Norte. Muy bien. Para allá lo llevamos. ¿En cuánto tiempo sale para allá, para Estados Unidos? Ya nos vamos hoy en una semana. ¿Qué le ha parecido la cultura aquí en La Esperanza, en Tibucán? Muy bien, fíjese, muy bonita. Todo está bien bonito, bien, ¿cómo le digo? Todo tranquilo. Bueno, ¿en dónde lo podemos encontrar aquí en La Esperanza? Bueno, nosotros pasamos aquí generalmente sábados y domingos, y también pueden encontrarlo en Lencatú y también en Ian Creaciones, siempre aquí en La Esperanza. Hola, muy, muy buenas. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Joaquín Domínguez. ¿A qué cultura pertenece? Miren, nosotros representamos la cultura lenca. Nosotros las mujeres hacemos la tela lenca, miren. Aquí tenemos mantelitos individuales, manteles grandes, tenemos los conchitos, mañaneras, tenemos el camino de mesa, miren. Este es un camino de mesa, miren. Ah, este muy bien. Las mujeres lencas. Tenemos gorritos, miren los gorritos para el frío y para el sol, para dormir en la mañana y en la tarde. Tenemos los conchitos. ¿A qué precio está? A 250. Invitamos a todas las personas para que se dejen venir aquí al parque y puedan comprar cada uno de estas prendas, que es típico y parte de nuestra cultura lenca. Aquí podemos observar los detalles, hermosos detallitos para este 14, y nos encontramos, disculpe, ¿cuál es su nombre? Con Joanny Pérez, mucho gusto. Bueno, Cultura C.A. os saluda y esperamos que se suscriba al canal. Así es, pues ya estar suscribiéndonos y viendo todo lo que tienen para compartir con nosotros. Muy bien, ¿qué nos ofrece en estos momentos? Tenemos desde aretes hasta arreglos personalizados, también tenemos pulseras para parejas, collares, portamascarillas y una infinidad de accesorios que ustedes pueden personalizar con su nombre, con sus iniciales. También si quieren hacerle un regalo especial a alguien, pues nosotros nos encargamos de poner en la tarjetita todo lo que ustedes deseen. Y más que todo es eso, regalos personalizados para una persona especial, como si estuvieran hechos por sus propias manos. Y solo nos encontramos los fines de semana, generalmente los sábados y los domingos en la feria vecinal, como parte del proyecto Juventud, que apoya a todos los jóvenes emprendedores, y nos pueden encontrar en un horario de 8 a 4 de la tarde. Aquí van a encontrar maquillaje, van a encontrar accesorios, plantas, arreglos también personalizados, tallados en madera y muchísimas cosas más. Nosotros no tenemos tienda física por el momento, pero nos encontramos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Yayo Tejidos. Ahí pueden hacernos los pedidos que ustedes deseen,
personalizar sus accesorios y nosotros se los hacemos llegar a la puerta de su casa a través de envíos nacionales y locales. ¿A Estados Unidos también? Por el momento solamente con FedEx y las personas pagan el costo del envío. Muy bien. ¿Algún número telefónico que usted nos pueda brindar para que, o directamente a las redes sociales en Facebook? Sí, en las redes sociales aparece directamente el enlace, pero también nos pueden escribir al 9828-3833. Invitando a todos los suscriptores, ¿verdad? De aquí de la zona fronteriza, que se pueden venir aquí al parque y llevar un detalle para esta fecha muy especial, el 14 de febrero, y así pueda conquistar o reconquistar a esa pareja, ¿va? A esa chica especial. Les invitamos a todos a que puedan suscribirse al canal para que puedan conocer más de culturas, artesanías y todas las cosas que podemos ofrecerles a las personas que se encuentran alrededor del mundo. Tal vez a través de nosotros, de las imágenes, de los videos, pueden recordar un pedacito de su tierra y que lo hagan suyo y que recuerden sus raíces. Invitando a todas las personas que vengan y puedan llevarse cada una de estas prendas, zapatos y todo lo que nos ofrecen en este bello y hermoso lugar. Aquí podemos observar un sombrero. Por si usted desea encargar alguno de lo que está en Estados Unidos, lo puede hacer. Hacen envíos hacia Estados Unidos. Todos los lugares donde nos pidan. Muy bien. Me llamo Gloria Ramos. Muy bonito todas estas colecciones. Me dice que son perfeccionadas a mano. Muchas cositas bonitas, por cierto. Aquí te muestro una de las mascarillas que igual las hacemos bordaditas y esto pues le da mayor realce, se ve muy bonita con esa decoración, ¿verdad? Entonces siempre he dicho que este papagayo o guara, no sé cómo le digan. Sí, la guara. Le da mucho realce a las prendas, ¿verdad? Y aquí tenemos con diferentes diseñitos. Estas son mascarillas reutilizables. Usted las usa un día y luego las mete en detergente y están listas para seguirlas usando así muchas veces más. ¿Dónde la podemos localizar o algún suscriptor del canal Cultura C.A que nos están viendo a nivel nacional y mundial? Sabemos que en España, Argentina, en todos los países tenemos audiencia, entonces de repente pues quieran comunicarse con usted a través de algún número que nos pueda ofrecer o alguna red social. El emprendimiento es de mi hija, ella tiene 18 años y ella pues ha tomado a bien emprender porque esa es la debilidad de ella. Mejor dicho, el arte de ella, la confección. Ajá. Entonces yo estoy en este momento. Pueden buscar en Facebook como Gloria Ramos y también mi número, si me pueden llamar al 97-55-55-45. Muy bien, invitamos a todas las personas. Ahí nos pueden contactar si les interesa algo de
Está muy bonito. Todo lo que hemos visto, pues felicitamos a la jovencita que es emprendedora, y esto es motivación para todos los jóvenes a seguir emprendiendo. Todo es posible si con la fe en Dios y empezando a emprender. Gracias por su amabilidad. Amigos suscriptores del canal Cultura C.A, nos encontramos en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Me encuentro con una persona, pues estaremos conversando con ella. Anteriormente, a través del canal Cultura C.A, pues se presentó, y ahora pues los resultados a través de la petición, ¿verdad?, que hizo. Y gracias a los medios, como facilitadores, se pudo llegar a lograr lo que deseaba. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a presentar a esta joven que viene desde Marcala, y ella nos dirá a continuación su nombre. Me llamo Sonia Maribel Martín. Saludos entonces ahí para el canal, los dejamos ahorita con ella. Y va a ser la parte introductoria en español e inglés. Mi nombre es Sonia María Martínez, yo vengo desde La Paz, tengo 16 años y soy estudiante de bachillerato. Hi everyone, my name is Sonia and I'm 16 years old. I came from La Paz and I'm a student of middle school. 안녕하세요, 잠내긴 소녀입니다. 잠누고 있었 전락에 있었지, 이내 커도도 있었거든요. Muchos saludos y espero se suscriban a este hermoso canal. Por favor, solo den al botón suscribir, es completamente gratis, y para que les den las notificaciones de los siguientes videos. Ahora, pues, un mensaje para todos aquellos jóvenes. Que no se rindan. Puede parecer difícil, sí es difícil, pero si tienen mucha determinación y dedicación, pueden lograr hacer muchas cosas grandes en la vida y no se rindan. La admiro, es perseverante, y a pesar de obstáculos, de problemas, dificultades que nos presenta en la vida, podemos ver esta jovencita que habla 3 idiomas, y ahí está el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Que sí se puede. ¿A qué edad usted sintió esa necesidad o empezó a estudiar el inglés? La verdad, desde muy pequeña siempre fue algo que me llamó mucho la atención, ya sea porque veía películas en la televisión, pero siempre me llamó mucho la atención estudiar este idioma, porque puede abrir muchas puertas y puedo tener muchas oportunidades. ¿Y algunas técnicas a seguir para que, bueno, en este caso mi persona y algo otro, y todos los que nos están viendo, pues sigamos esta metodología? ¿Una de las principales técnicas a seguir? Sí, si quieren aprender un idioma en especial, pueden buscar, por ejemplo, series o películas que les gusten, que estén en ese idioma, y buscar los subtítulos. Tienen que hacer prácticamente algo que les guste para que ustedes puedan aprender, y eso se les haga mucho más fácil. ¿Le gusta dibujar? Sí. ¿Hacer retratos o pintar algún paisaje o algo? Sí, hacer retratos de personas o cosas, paisajes, árboles, cualquier cosa. ¿Qué le parece que en otra ocasión pues nos presenta un dibujo de lo que usted hace y lo mostramos? Sí. Excelente. Vamos a hacer la entrega de la computadora. Gracias a un suscriptor de San Marcos, Colomoncagua, Intibucá, y a Saúl El Volante, que nos ha permitido hacer realidad este sueño de esta jovencita, ¿verdad? A continuación vamos a hacer entrega de la computadora para usted. Muchas gracias a Elías, 4,000원 있어요.